Señores, hermosa ciudad de Medellín y con mi amigo aquí. ¿Cómo vamos? José, de hombre de cocina. Domingo, ¿no? Domingo soleado, o sea. Bastante soleado. Me dije, trate la chaqueta y yo, pero me la tocó. Fue dámela. Medellín es bipolar. Puede ser que esté sol y dentro de media hora una nube, una tormenta, granizo, todo. Así es Medellín. Bueno, pero te cuento que me está picando el sol espantosamente el día de hoy. Estamos en toda la entradita para comenzar la loma de la Comuna 13. Las escaleras mecánicas de la Comuna 13 en Medellín. Ustedes ya conocen eso. Yo les hice un video, si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí para que le pegues un vistazo. El día de hoy no vamos a hacer recorrido de comuna, sino que vinimos específicamente a conocer o a probar unas arepas que están de moda, ¿no? Sí, unas arepas que están, que son súper quesudas. Deliciosas. Deme delicias. Un poquitico de arepa con su queso. Sí. ¿Me has dicho así? Un poquito de masa con el queso, por sí, favor. Sí, sí. Hemos visto varios videos de TikTok, hemos visto que alguien con algunos reels, que la verdad, ya yo los había probado antes en la calle del colesterol. Ah, ya, esa vaneta. Exacto, pero no le dedicamos un video. El día de hoy vinimos a la comuna solamente, única y exclusivamente, que aprobar y darle visibilidad a estas arepas. Y si se escapa algo, pues se, calor, se atraviesa un heladito, una un crema, chicharroncito, una vaina por ahí. Yo voy para adelante, entonces quédate porque vamos a comer mucho y la vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que it's time to harta. Bueno, señores, como es domingo, este es el día donde todo el mundo viene a la comuna. Esto es algo muy común que se convierta así, que se ponga todo complejo, todo más difícil. De hecho, por allá ya está la subida. Vamos a encontrar el tema de las escaleras eléctricas. Aquí abajo tú puedes llegar y pedir también tus guías turísticos para que te hagan el recorrido allá en la comuna. Miren cómo está esta vaina de llena, toda la cantidad de puestos que se ponen aquí. Esto es algo que yo realmente me emociono muchísimo porque esta es una de las zonas más turísticas que tiene la ciudad de Medellín y vinimos uno de los días más concurridos de esta zona de la ciudad. Amigo, ¿dónde estamos? Unas cremas que son muy famosas, donde Doña Alba te venden unos helados, que aquí le dicen crema de mango biche con sal, muy rico, maracuyá, guanaba, un montón de cosas, pero son buenos. Y para eso el calor lo que está haciendo, los originales de la 13, dice, y además hasta Luisito estuvo por aquí, ¿ve? Imagínate. También estuvo este personaje por acá. Mucha gente ha venido aquí, qué chévere. Vinimos por arepas, pero estoy totalmente abierto a probar cualquier otra cosa que mi amigo José nos quiera recomendar. Bueno, señores, esto es como que mango y qué más. Mango. Puro mango biche. Mango biche, sí, y tiene limoncito, le echan limón. Entonces, bueno, ¿y qué vale? ¿Qué vale esto? 3.000. 3.000 pesos. ¿Y lo vas mojando qué? ¿Con la parte de abajo o qué? Sí, eso es limón. Ah, vaya. Ya lo probé. Ahí está bella, papá. Esa combinación entre dulce y salado, bien congelado, y todos los trocitos de mango que tiene en el interior. Y miren el juguito. Ah. Eso es lo bacán. Bueno, pero yo les cuento que papa con carne y arroz con carne, todo calientito. ¿A cómo? A 3.000 pesos. A 3.000 barritas, se ven bien crocanticas. Crocantica, la masa es deliciosa. Se ven bien crocante. Joda, no estoy muy seguro. Estas son las empanadas de la 13. Bienvenido a las mejores empanadas de la 13. Yo creo que vamos a terminar, amigo, haciendo como un probando comida de comuna. Sí. Sí, yo creo que sí. Va a ser algo breve, pero creo que por ahí vamos a estar, ¿no? Sí, 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 lo más concreto posible para que ustedes tampoco se dispersen mucho. Sí, 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 claro. Si nosotros vinimos por arepas, vamos a comerlas igual. Sin embargo, creo que podemos de pronto darle también algunas opciones o otras opciones gastronómicas en el recorrido de la Comuna 13. Vamos a probar estas arepitas que son a 3.000 pesos y se ven bastante crocantes. ¿Con arroz? ¿Con carne? ¿Arroz y carne o papi carne? La que sea, pero voy para adelante. Señores, miren, esta es la empanada y algo que noto de ella es que utilizan la misma técnica que usan para hacer las papas rellenas. Si no estoy mal, esto lleva como harina de trigo, ¿no? Y la verdad, tiene muy buena pinta. Esto le va a dar crocancia, que es lo que yo creo una de las cosas que más me gusta de las empanaditas. Diferentes. Les cuento, primera que pruebo unas empanadas con una textura. Ey, eso sí, la empanada está bien grasosa. Se los he dicho, ahora que si no pinta los labios, falló. ¿Está buena? ¿Está buena? Señores, miren el interior. Arroz con carne molida. Yo no tengo ningún problema con las empanadas con arroz. Se los he dicho varias veces. El relleno yo creo que está bien. Además, por 3.000 pesos creo que está correcto. Puede ser mejor, seguramente. Pero eso ya depende de qué te guste a ti. Tiene muy buen sabor, eso sí.
A mí por lo menos me gustaron. Y creo que me comería una o me comería dos sin ningún problema. La verdad, sí, aguántame. Señores, y aquí estamos en las famosas escaleras de la Comuna 13. Las escaleras eléctricas son bien bonitas y están alimentadas por luz solar. Me pareció que viene el techo también, que es genial. Esta es una de las atracciones como más características de esta zona. Se habla mucho siempre de las escaleras eléctricas de la Comuna 13. Parte de lo que hablamos en algún video anterior, de los proyectos de transporte, de integrar los barrios con la ciudad y permitir mucho más el estudio, el ir a clases. Imagínate tú venir del trabajo, de clases, cansado, con hambre, tener que subir. Total, además de que son unas lomas tremendas. Ustedes vieron ahorita, esto es bastante alto. Así que estas escaleras son súper, pero súper oportunas. Seguimos probando más cosas. Cuando ya hemos subido gran parte de la escalera eléctrica, nos encontramos con este puesto que venden jugo de caña. Miren cómo funciona la maquinita, cómo van pasando la caña de azúcar y va extrayendo todo el zumo de ella. Cae aquí, la tamizan o la cuelan, como tú le quieras llamar, hasta que vaya cayendo por este lado. Nos acercan la cantidad de insectos por el tema del azúcar, ¿no? Porque esto es bastante dulce, aunque es un dulce muy natural. Ey, para los que no saben, la azúcar que tú y yo conocemos, la que siempre comemos, viene de la caña directamente, de la cocción y después de todo el proceso, ¿no? Ajá. De industrialización de la caña, de sale el azúcar. La refinación. Porque de cocinar eso sale la panela, que en Colombia y suele varios lugares la conocemos, y de refinar esta melaza viene también lo que sería el azúcar refinada. Yo estuve aquí hace 3 años y esto ha cambiado muchísimo. Ahora hay muchísimas más zonas de comercio, viene mucha más gente. Miren, como estamos buscando cosas para comer, aquí hay unos lugares donde pueden comprar bebidas, pueden comprar algunos mecatos, de pronto también... Ah, y también reciben de todo tipo, vean. Reciben peso colombiano, euro y también reciben dólares. Un dato súper importante para los turistas cuando vengan acá a consumir algo. Cervezas, artesanías, tienen absolutamente de todo. Pero nosotros vinimos por arepas. También vamos a ir comiendo más cosas. La idea es que probemos. Yo creo que este video se convirtió en, sinceramente, probando comida de la Comuna 13. Ya, literal. Otro puesto. Nos encontramos por aquí ya arriba de fritos, caribañolas, papas rellenas. De hecho, dice el sabor de la costa. O sea, ya sabemos que son costeños. Estos son unos pataconcitos. Por acá el queso. ¿Qué vamos a probar, amigo? No sé. Hay aborrajado ya listo. Ah, apenas estás haciendo. No, vamos a probar lo que tenga ya listo. Una papita rellena. No, una papita. Papibiris. Dale, amigo, es toda tuya. Pesada. ¿Sí? 3.500 pesos. El ticket promedio acá, cualquier cosa, 3 lucas. Sí, 3.000 pesos. Ya sabemos que de 3 en adelante. Promedio, dale, amigo. La voy a abrir. Dale, para ver. Ay, que mira, con huevo. Con huevo y carnecita, ve. Ah, pues los bajas. Se ve chévere. Sí, dale, sí. Eso va. Ahí fue. ¿Qué tal? Está buena. ¿Se aguanta? Oigan, esto está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y miren esta vista. Aquí se puede. Acá se puede. Sí. Qué vida tan espectacular y comiendo. Señores, ahora encontramos un puesto que vienen granizados con alcohol. Vienen hasta de tusi. ¿Cuáles son los que tú me dices que hay? Hay de tusi, hay mojatanga, arrancacuco. ¿Arrancacuco? Sí, tiene la receta. También tenemos granizados con alcohol y sin alcohol. ¿Cuál fue el que me recomendaste? Yo, la arrancatanga, ese que lo ponga uno como a... estrés y sacar los estillizos. Míralo, por eso es que el man está con la energía firme aquí, sí, vendiéndole a todo el mundo, papá. No, yo creo que vamos por el de Bailey. Bailey. Uy, señores, pero qué bacano estos granizados, miren. Uy, qué genial. Señor, le ponen toppings, gomitas, hasta una paleta. 6.000 perritas. No, voy para adelante. Se ve bien bacano esto. Bien, ¿cómo lo arman? Aquí van a colocarle ya los toppings. El de Bailey lleva que galleta de Oreo. Oreo triturado y bolitas de chocolate. No, ¡oh, qué poder, cuadro! Mira eso. Y el pitillo para que chupe. Hombre, ¿cómo así, vale? Amigo, entonces ¿qué vas a chupar tú primero? Ey, les cuento que esto está súper potente, pero cerdo. Pensaría uno que parece un chocolito, pero no, señores. Uy, amigo, como usted no para en bola, sale uno aquí peado. Borrachito. Señores, y hemos llegado a las arepas que sudan. Miren esa locura, gente.
¡Upa! Ey, eso es queso con arepa. Es lo que yo estoy viendo, que es puro queso con arepa. Mira cómo hacen esa plasta y después te la cogen y te la ponen aquí. Mire eso. Oye, qué áspero, qué áspero. Y después le ponen queso y también le ponen como leche condensada, pero no le ponen mucho. Bueno, todo depende de cuánto tú quieras. Hércole, qué bacano se ve eso. Sí, señor. Señores, ya yo pedí la mía, tiene un costo de 5,000 pesos y efectivamente la pides con tu queso rallado arriba, además de la costra de queso que ya tiene. Y también puedes pedir que le pongan con leche condensada o que no le pongan leche condensada. Tú decides. Señores, aquí ya me entregaron mi arepa. Miren esa tremenda costra de queso. Hágame el bendito favor y le ponen también lecherita. Si tú quieres, puedes pedirla sin que le pongan la lecherita. Solo te quedas con el mero queso rallado y la costra de queso mozzarella bien espectacular. Así como lo ves, 5,000 pesos cuesta esta arepa. Ey, es una cosa de locos. Yo acabo de darle un mordisco y es una vaina que simplemente no les puedo explicar. Es demasiado delicioso. Y a mí me gustan mucho los contrastes entre dulce y salado. Así que yo con lecherita sí le voy. Es que nada, miren esta costra. Miren la costra, miren la costra. Miren, miren, miren la costrita. Miren eso. Dígame si esto no es un bendito espectáculo. Demasiado delicioso. Y hasta el momento no he probado ni un solo gramo de harina. Para nada, nada de la arepa. No he comido de la arepa, puro queso, pura costra. Y ese contraste entre un salado que es bello. Uy, esto que ve. Qué rico, brother. Vamos ahora sí con el. A ver si. Uy, papá. La prueba del estiramiento es. Claro, claro. Vamos a ver si tira un poquito. Uy, miren eso. Mario. Ey, este es loco. Ahora entiendo por qué la locura con la arepa. Ahora entiendo por qué tanto hype. Está muy buena. Esto es puro queso, eso no es otra cosa, miren. Miren esto. Esto es puro, puro, puro queso. Con leche condensada o sin leche condensada. Y bueno, familia, después del caos llega la calma. Ya por fin hemos llegado nuevamente a la casa. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video, que te haya encantado. Recomendaciones, tus objetos personales en los bolsillos de adelante. Si puedes llevar un morralito adelante, chévere. Una cangurerita, algo. Porque bueno, pasa nada, pero uno nunca sabe, ¿no? Y hay muchísima gente. Esto apenas es el primer capítulo de toda la oferta gastronómica que hay en la Comuna 13. Porque usted no tiene ni idea de la cantidad de lugares que hay para comer. Así que habrá un segundo capítulo, un tercero. Esperamos que sí, en otra ocasión. Así que ya sabes, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Por aquí te dejo las redes de mi amigo Hombre de Cocina para que lo sigas. Es un gran guía gastronómico en la ciudad de Medellín. Tienen que escribirle para convencerlo. No siendo más, los quiero mucho y les mando un abrazo. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Chao. Peca.